lugar más seguro, según cualquiera de nosotros, era precisamente donde estaba el poste anterior. Pues ahí más abajo estaba el tubo, del cual no tenemos ni referencia ni nada, porque tiene muchos años que se construyó. Y eso fue lo que ocasionó, fue accidental realmente. O sea, yo no podría culpar a nadie de lo que sucedió, porque no sabíamos exactamente en qué lugar estaba el tubo. Oye, Norio, ¿tú ya compareciste aquí con la Contraloría Municipal? Sí, ya compareció. ¿En qué estado está esta situación? No nos han dado ninguna resolución. Yo creo que es algo positivo el que la Contraloría tome cárcel en el asunto acerca de las solicitudes que hace la ciudadanía y que por alguna razón no se les da cumplimiento. Pero tú tienes conocimiento de los detalles más grandes del problema, porque el contador había dicho que era una falta de atención y hasta le dio un calificativo, que no lo recuerdo, pero aparte que era una situación inaceptable por la falta de, no solo de respuesta a la gente, sino de atención a los problemas. Bueno, no sé, y no me puedo basar en lo que dicen que dijo el contralor. Yo sé que es su trabajo, que lo tiene que hacer, que nosotros tenemos la obligación de responder